Un día como hoy, nace la niña Emily Peguero, donde vino a llenar un hogar muy humilde. Era una niña muy sonriente, muy alegre, muy cariñosa. Por donde quiera que Emily pasaba, dejaba su huella. Un 12 de junio es un 12 de llanto, un llanto que fue alegría, pero para mí es un día de dolor. Es recordar que duré 16 años abrazándola cada vez que cumplías un año. Y hoy, una fecha donde podría ser de alegría, para mí es una fecha de tristeza, de dolor, un dolor muy inmenso, donde hoy no puedo abrazar a mía, pero le pido al Señor que me dé la fuerza, que me ayude a seguir luchando. Pero sobre todo esa fe inmensa, inquebrantable que he tenido hasta hoy, que nunca me deje perderla, Señor. Le pido a mi hija que de donde quiera que estés me siga cuidando y protegiendo como hasta hoy. Te amo, mi niña de la ventana. Pero sobre todo le pido a esos jueces que tienen el caso de mi hija, que demuestren que en la República Dominicana sí hay justicia para todos. Y que el asesinato cruelmente de mi hija no quede impune. Que por lo menos estos brazos vacíos, este corazón desolado, tenga la satisfacción de que en la República Dominicana sí se hizo justicia y que mi hija pueda descansar en paz cuando condenen a los asesinos de mi hija con la condena que se merece. Le pido al Señor que no me deje perder mi fe, porque lo único que tengo para seguir luchando y viviendo, la fe, la confianza en la justicia dominicana, de que el caso de mi hija no va a ser uno más. Y que mi hija va a descansar en paz cuando se haga justicia.